thank <laughs> you del 2020. Llegó la pandemia y tuvimos que transformar nuestras casas en una oficina, lidiar con las tareas del hogar y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo. Fue ahí cuando la tecnología de Entel Empresas tomó un rol muy importante, en donde ayudó a cada uno de los negocios a sumarse al mundo digital, mejorando muchos procesos y ayudando a que cada uno de los negocios le entreguen un mejor servicio a sus clientes. Fue ahí cuando nuevamente le reafirmamos a todos que con Entel Empresas y su tecnología, ningún negocio chileno está solo. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas en Teleempresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Somos tecnología para tu negocio, para organizar tus finanzas y evitar errores en tus números, hacer videollamadas y trabajar en línea, agendar online y mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos y firmar tus contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita aquí. Tu negocio no está solo. del 2020. Llegó la pandemia y tuvimos que transformar nuestras casas en una oficina, lidiar con las tareas del hogar y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo. Fue ahí cuando la tecnología de Entele Empresas tomó un rol muy importante, en donde ayudó a cada uno de los negocios a sumarse al mundo digital, mejorando muchos procesos y ayudando a que cada uno de los negocios le entreguen un mejor servicio a sus clientes. Fue ahí cuando nuevamente le reafirmamos a todos que con Entel Empresas y su tecnología, ningún negocio chileno está solo. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podrías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas en Teleempresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Somos tecnología para tu negocio, para organizar tus finanzas y evitar errores en tus números, hacer videollamadas y trabajar en línea, agendar online y mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos y firmar tus contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita aquí. Tu negocio no está solo. ¿Qué tal a todas y todos? Tengan todos ustedes muy, muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de este pequeño ciclo de webinar que hemos iniciado hace ya un tiempito con nuestros amigos de Entele Empresas para así también acercar eh, interesantes información en el rubro de nuestros negocios. Desde la digitalización, desde um, la ciberseguridad que estuvimos hablando, estuvimos hablando desde el e-commerce. Vamos a navegar en estos meses que quedan por distintas actividades, distintas secuencias y distintas temáticas que vamos a estar abordando eh, en esta secuencia de webinars que iniciamos hace un tiempo con nuestros amigos de internet Empresas y que hoy puntualmente nos va a estar abordando eh, el tema de las redes sociales, como ven por ahí, estrategias para implementarlas y hacer crecer tu negocio. Interesante temática que ya vamos a estar en minutos a comenzar con nuestro expositor del día de hoy. Como siempre me presento, mi nombre es Andrés Gueso, soy Director de Desarrollo Propime y en nombre del equipo de Propime y el equipo de Teleempresa les doy la más cordial bienvenida. Siempre un gusto, un honor estar en este recuadradito como están viendo por aquí, ¿no? Ya hace un buen rato y felices de estar acompañando en esta sesión de hoy día viernes. 20 de agosto, no quiero ir saludando a todos los que nos van eh, entregando siempre la buena onda y la buena vibra a través del chat. Comentarles solo la parte técnica que siempre lo hago, no. Eh, um, si tienen alguna intermitencia en la transmisión de la sesión, si se les queda pegado, si dejan de escuchar o tienen alguna alguna dificultad, arriba de vuestras pantallas en un botón rojo les aparece la palabra reconectar. Si ven que queda algún tema de estos de fase, apretan ese botón reconectar, se va a actualizar breve segundo la, el, el, la conexión y se va a volver nuevamente a la sesión supuestamente con una mejor eh, transmisión. Si a pesar de ello siguen teniendo obviamente esa interferencia y ese problema durante la transmisión, tiene que ver mucho porque la, la conexión de internet que tengamos cada uno de nosotros de donde estemos tomando la secuencia del día de hoy, la sesión. ¿sí? Entonces... Mi recomendación siempre les digo es que se vuelvan a inscribir en el al link de acceso que le hicimos llegar, tanto el equipo de teleempresas y nosotros también, eh, a, desde algún dispositivo que tengan algún plan de datos, 3G, 4G, generalmente nuestros teléfonos, generalmente nuestros tablets, o algún otro dispositivo que no sea un computador, tienen esa, 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 esa. Ese plan de datos, lo cual hace que se genere una estabilidad mayor que estar conectado a una red Wi-Fi, donde además pueden haber otros computadores conectados. Y si están conectados, puede disminuir la capacidad de conexión, ya sé que se vea un poco entrecortado o finalmente se quede de manera de, de permanente eh, pegado o se deje de escuchar. Tanto la imagen como el audio hoy día estamos llegando por internet. Por eso la dificultad. Pero tienen. Esas dos opciones, apretar el botón arriba, reconectar y si a pesar de eso, cierran y se vuelven a conectar desde algún dispositivo móvil que tengan algún plan de datos y así poder tener la transmisión de manera más estable. Estas sesiones se pueden tener y esta plataforma, Webinar ya permite verlo desde celulares, desde plataformas, desde eh, eh, tabletas, desde otro, de otros dispositivos, ¿no? Así que no hay problema que se puedan ver. Eh, desde esa eh, instancia, ¿sí? También recordarles que el, tanto la grabación de la sesión del día de hoy, ¿no?, como la presentación que nos va a entregar un rato más Sebastián, se las vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos junto al equipo de Teleempresas para que puedan volver a tener dicha información a mano y también el equipo, adelanto también que sé que Sebastián nos va a comentar un rato más, también el equipo de Teleempresas les va a hacer llegar más material con respecto al tema de las redes sociales, ellos saben mucho y tienen mucha información a través de la comunidad empresa Dentel, de así que también les van a hacer llegar a vuestros correos electrónicos no solamente esta información sino más información en formato ebook que son estos libros digitales en PDF que ustedes pueden ver en diferentes dispositivos que van a tener mucho más información de estas redes sociales, no tenemos a un gran partner con mucha información y que en estos tiempos agradece sobre todo cuando a veces es medio, es medio dificultoso desde el punto de vista de acceder a ellos, sí Quiero saludarlos. Eh, quiero saludarlos a través del chat que nos van saludando. Valga la redundancia. Um, Pablo Carreño, dice, no se supone que ya partimos, ¿por qué me sigue saliendo el mensaje? Comenzaremos? Sí, Pablo, ya comenzamos, estamos en la previa, ¿por qué te aparece ese mensaje? Porque lamentablemente el chat solamente es unidireccional entre ustedes y nosotros, no se pueden ver entre ustedes, el chat no permite configurarlo abierto, entonces por eso vas a ver ustedes constantemente la comunicación que nosotros vamos a estar teniendo con ustedes, ¿no? Con mensajes, con información, con saludos, con problemas que pueden tener, por eso ven solamente el mensaje de nosotros. Nos sal Saludos a Loreto González, Gonzalo Silva desde Colchagua. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gran abrazo. Ay, van pasando todos casi ya cuatrocientos, casi cuatrocientos conectados. Desde Punta Arenas, Carlos González, un gran abrazo allá al extremo sur de nuestro país. Margarita Liste, la conexión súper bien. Marlene Fuentes, muy buenos días. Catalina Barriga, María Elorza, feliz de estar nuevamente escuchándote. Gracias, pues María, por estar escuchándonos y gracias por conectarte sin duda a todos ustedes. Desde Futrono nos saluda Gabriel, Selvin Ferrada, Ufa, desde Cáceres, hermanos Sociedad Anónima, Aldo Cáceres, desde Puerto Montt, Ubiside, Navarrete. Y pasan todos. Qué ganas que tienen, chiquillas y chiquillos hoy día, ¿no? Nada, les quiero mandar un gran, gran abrazo desde Iquique, Viviana Sánchez, Paula Lagos, eh, Francisco Mundaca, Ivonne González, Pamela Sá. Sosa, Jorge Cancino, funciona súper bien, saludo, eso es, Aldo, desde Alemania, ¿es verdad, Donaldo, que está por allá? Un gran abrazo, entonces, si pasamos la. Nos pusimos internacionales, me dicen dicho, me pongo el frac. Ursúa desde Calera de Tango, Carlos Ospina desde San Fernando, Ricardo Uribe, José Pinto, Lorena Gómez, Francisco Mundaca, desde Quillota, Arián, eh, desde Temuco, Héctor Poblete, es vecino. así están las ganas de nuestras pymes y emprendedores de norte a sur a lo largo de nuestro país con las ganas del día de hoy. Chiquillos, de verdad, un gran, gran abrazo. Me falta, me, basa, me falta abrazo para saludarlos digitalmente y agradecer a que ustedes estén conectándose hoy día para aprender de las redes sociales y para eso vamos a tener a los mejores, como siempre, explicándonos de lo que vamos a estar hablando en un ratito. Gracias por los webinars, me Paz. Gracias a ustedes por estar ahí. Sin duda que esto es, esto es mutuo. Esto es una relación. Hay de las dos partes que finalmente tienen que poner para que esto sea una muy buena experiencia. Antes de comenzar con la sesión del día de hoy, sí, con gracias a este que nos está esperando, les quiero dejar un pequeño video que muestra la comunidad entre las empresas. Que no la conozcan, atento al video, un minutito. Interesante comunidad a seguir y a estar visitando mucha información para las pymes. Les dejo este pequeño video y ya nos vamos con las redes sociales, estrategias para implementarlas y hacer crecer. Tu negocio. Porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Endere y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración. Con información relevante y detallada, te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración, hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía, con tecnología tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio. Y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños... Hoy son posibles. Ahí estaba la comunidad de Entel Empresas. Interesante comunidad a seguir y a estar conectándose para poder estar constantemente informado. Ya el equipo de Entel Empresa que también está conectado nos va compartiendo los links que podemos estar ir accediendo para acceder, valga la redundancia, a dicha información. Si tienen algún tiempito, dense un tiempo. Hartos ebooks, books tutoriales, eh, información gratuita para descargar, blogs, consultas, noticias, interesante comunidad para que la sigan y para que también se puedan estar informando siempre desde el ámbito del negocio y sobre todo de la digitalización de ellos. Eh, Alejandro Matus, ¿cómo está? ¿Me pueden contestar para saber si efectivamente me leen? Fuerte y claro, don Alejandro. Aún estos sirven para leer, así que estamos en línea para que puedan estar atentos al chat. Atentos al chat y al segmento. Quienes no estén viendo el chat, hay muchos que no están escribiendo, ¿no? Eh, eh, para que puedan estar conectados, porque vamos a estar haciendo varias preguntas en línea que ustedes van a ir contestando. Sebastián ya les va a estar comentando con respecto a eh, las consultas del día de hoy. Así que atentos para esa finalidad. Para ir comenzando entonces y no demorar más el inicio, quiero ir presentando a Sebastián Carrasco, um, media, social media planner de la agencia eh, Global. Sebastián, te voy saludando. Gracias por estar ahí. Tenemos oh, la a la gente amiga. muy participativa hoy día, Sebastián. Te puedo adelantar que hoy día sí. vamos a estar. La vamos a romper, como dicen por ahí. Hay mucha energía, hay muchas ganas de estar aprendiendo sobre todo, sin duda, en virtud de las redes sociales. Así que desde ya... Te quiero mandar un gran abrazo, gracias al equipo Entel y a, y a ti en lo particular de acompañarnos en esta mañanita de este día de hoy para aprender de esto en las redes sociales que tanto nos dicen Sebastián y que para algunos es tan difícil. Pero estoy seguro que hoy día lo difícil lo hacemos fácil. Así que te dejo un gran abrazo, me voy a, tan, a chat, me voy a atender. vamos a estar con las preguntas en línea, así que te mando un gran abrazo y mucho éxito para la jornada del día de hoy. Gracias, Andrés, muchas gracias. Bueno, entonces muy, estoy muy contento de estar acá con la gente que está conectada. Eh, como les contaba, Andrés, la idea es que esto sea participativo. Van a aparecer en sus pantallas algunas encuestas, que la idea es que ustedes vayan respondiendo para ir conociéndonos un poco mejor y que vayamos interactuando a medida que que voy presentando el contenido que tengo para hoy día. Hoy día vamos a hablar de las redes sociales y estrategias para implementarlas y hacer crecer sus negocios. Eh, partamos por lo menos importante me presento Mi nombre es Sebastián carrasco, soy publicista. llegué hace un poco más de seis años a, a la capital con una mochila llena de sueños <laughs> y desde, desde ya desde ese momento me he dedicaba al marketing digital eh, específicamente me ha tocado desarrollarme laboralmente con redes sociales y es por eso por lo que estoy acá hoy día. Eh, para hablarles de y entregarles un poco el conocimiento que he podido adquirir en esta etapa laboral que, que he ejercido desde hace seis años. Eh, y ahora sí, vamos a lo más importante. ¿Qué vamos a ver hoy día? Les recomiendo a todos los que nos están mirando, las, 500, las un poquito más de 500 personas, por lo que puedo ver, eh, que eh, se queden hasta el final porque vamos a hablar de todo. Voy a intentar eh, darles muchos consejos. Vamos a hablar sobre... ¿Por qué sus negocios tienen que estar en redes sociales? ¿Cuáles son las más usadas? Las tips para generar una estrategia. ¿Cómo hacer un análisis en redes sociales? ¿Cómo aumentar las ventas? En fin, vamos a ver muchas cosas. Así que los invito a que se queden hasta el final. Eh, no sé, Andrés, señor director, si ¿se me puede ayudar poniendo la primera encuesta, ya para que ustedes la vayan respondiendo. Las encuestas tienen relación a lo que vamos a ir conversando más adelante. Y para partir. Eh, un segundo ahí, ¿por qué? La primera pregunta, ¿por qué tu negocio tiene que estar en redes sociales? Y la respuesta, en verdad es muy fácil y no la digo yo, lo dicen los datos y no se preocupen porque esto van a ser los únicos dos datos que voy a mostrar en toda la presentación lo otro va a ser mucho más, más, más técnico, va a ser mucho más práctico y lo primero, ¿por qué su negocio tiene que estar en redes sociales? Muy simple, primero porque Chile el último año ha sido uno de los países que, más, que tuvo un aumento más grande en la audiencia digital. Crecimos en comparación a los años anteriores, esto es una data del 2020, que entrega, su, subimos un 7% nuestra audiencia digital por sobre otros países como Perú, que tiene un 3%, y después Argen, Argentina, México y Brasil. Eh, tenemos una audiencia digital que ha crecido considerablemente en el último tiempo y ya más a nivel local. Tenemos que en Chile, un estudio realizado por Hotsuite reveló que el 8, a enero del 2021, el 83% de la población chilena tiene usuarios activos en redes sociales. O sea, de los 19.000 y tantos eh, que somos, eh, 16.000 tienen. Eh, tienen usuarios activos en redes sociales. Y con respecto al último año, el uso de las redes sociales en Chile aumentó un 6.7%, lo que representa un millón de usuarios nuevos. Ahí está la respuesta. Casi todos o gran, la gran mayoría están, estamos en redes sociales y es por eso que su negocio tiene que estar también dentro de las redes sociales. Y ahí vienen las redes sociales como tal, las que vamos a hablar. Ustedes se pueden estar preguntando, hay muchas redes sociales, muchas más de las que voy a mostrar acá. Y eso es cierto, hay muchas redes sociales, han surgido muchas más, pero nosotros y yo personalmente les voy a hablar de las que creo que podrían ser más importantes para ustedes. Aquí destacamos la primera que es Facebook, que es una de las plataformas más grandes en lo que el cliente se refiere, ha tenido muchas actualizaciones a lo largo del tiempo, ha ido agregando cosas eh, y herramientas que permiten a las empresas poder potenciar sus ventas. Eh, y en verdad ha tenido un cambio muy grande a cómo empezó a lo que es ahora y todas las acciones que se pueden hacer en términos pagados tienen muchas opciones eh, de formato para poder fomentar las ventas, las interacciones. Es una red social súper útil para las empresas en general. Luego tenemos Instagram, que Instagram partió como una plataforma que tenía un foco eh, muy, muy enfocado a la fotografía. Eh, de hecho, es nativa eh, mobile, desde, desde celulares, y con el tiempo fue mutando a algo más parecido a Facebook, pero la gran diferencia que tiene Instagram de Facebook primero es que en Facebook la modalidad de escritorio tiene muchas más funcionalidades que la de mobile, o quizás no tiene muchas diferencias, pero sí hay más funcionalidades de Facebook que se hacen de manera desde escritorio, desde un computador. Eh, no algo así y Instagram si bien se puede usar desde un escritorio es mucho más móvil si va, uno va a hacer un live a través de Instagram tiene que ser a través del celular porque se ve mejor y está mucho más optimizado a nivel eh, móvil luego tenemos Twitter que es una plataforma contingente ahí uno si quiere saber qué es lo que está pasando cuál es el cagüín se mete al tiro a Twitter y puede saber qué es lo que está pasando a nivel nacional a nivel mundial de qué está hablando la gente ir pues, entonces y, y poder sumarse a estas conversaciones. LinkedIn es una red social super, que tiene un enfoque súper profesional y es ideal para generar redes de contacto y partner estratégico. Eh, LinkedIn en lo personal es una, una, eh, una red social que yo no recomiendo mucho para pymes, para empresas, porque quizás si tienen un emprendimiento, una startup, que, que son como emprendimientos que tienen una... Eh, como una proyección y una base tecnológica innovadora, donde se requiere encontrar eh, quizás como auspiciadores o encontrar financiamiento. Estar en LinkedIn es súper importante porque ahí te permite generar estas redes de contacto y estos partners estratégicos. Pero quizás si tu empresa es un poco más tradicional, no es necesario estar en LinkedIn, sino que te puedes apoyar más en las otras. Es solamente como para que tengan una noción, si crees que igual es necesario estar en LinkedIn puedes hacerlo. Luego tenemos TikTok, que si bien no la vamos a profundizar mucho en esta presentación, sí la quise mostrar dentro de las primeras, dentro de esta de esta lámina principal, porque es una de las redes sociales que ha tenido mucho mucho crecimiento en el último tiempo con la pandemia en general, el nivel de uso de internet, por una cosa lógica, aumentó. Y también aumentaron los usuarios que se inscribieron y que descargaron la aplicación y que la usaron. Ha tenido un crecimiento súper grande. Si bien es cierto, tiene un foco súper adolescente y en un principio ese era su foco principal. Es una red social que se ha ido masificando. Su público ya no solamente es adolescente. A pesar de que la gente que más, que más genera contenido tiende a ser un público más joven que en las otras redes sociales como por ejemplo Facebook e eh, Instagram y también quise destacar YouTube que si bien es una plataforma audiovisual donde uno sube videos y puede ver videos de otras cuentas poco a poco ha ido actualizándose y ha generado eh, un ha generado estas como herramientas de comunidad uno puede suscribirse a comunidades a cuentas puede darle like puede darle dislike eh, puede comentar uno puede comentar el comentario de otra persona se pueden hacer publicaciones se le puede dar like ahora se pueden publicar eh, publicaciones post a modo de historia, cada vez está generando más comunidad y eso también es súper importante a la hora de hablar de redes sociales. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál es la red social que tengo que usar? ¿Cuál es la red social que ustedes tienen que usar en su negocio? Y ahí por lo que estoy viendo en las respuestas de la encuesta, el 62% hasta ahora es la que más usan, es Instagram. Y bueno. Es más o menos algo esperado, Instagram es una de las redes sociales más usadas también. Y la, ¿qué, qué red social podemos usar con nuestro negocio, con tu negocio, es una respuesta que no es tan fácil, no es tan fácil como la anterior que los datos me avalaban, y no es tan fácil porque para poder definir las redes sociales que tú tienes que usar en tu negocio, tiene que estar basado en una estrategia, en una estrategia que tenga los objetivos claros. Y para eso... Yo les traje algunos consejos y algunos pasos para hacer una estrategia. Una estrategia puede tener muchos puntos y ustedes la pueden ir complementando con mucha información, pero aquí les voy a entregar los, los, que, los, clave, los, los puntos claves que ustedes tienen que considerar en una estrategia en las redes sociales, para las redes sociales de su negocio. Lo primero... Es el análisis. Es muy importante analizar el mercado, analizar las tendencias, analizar la competencia. Si ustedes tienen, por ejemplo, un emprendimiento de fruta, eh, de fruta y verdura, es importante que se metan a las redes sociales, vean eh, cuántas cuentas existen de eso, cuántas cuentas hablan de eso, cómo hablan, de qué manera. ¿Quiénes interactúan con esas cuentas? A nivel de búsquedas en YouTube, busquen eh, cuáles son los resultados que aparecen primero. Hay que hacer un análisis para que ustedes tengan la posibilidad de ver oportunidades, de ver de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y luego, y no menos importante, de hecho muy importante, es definir el grupo objetivo. Esto es muy importante porque es lo que va a definir qué es lo que vamos a comunicar después. Y para definir el grupo objetivo es súper importante que ustedes hagan también un análisis, se fijen en su estilo de vida, su comportamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen eh, un emprendimiento o un negocio de ropa deportiva, eh, métanse, vean, eh, tienen que definir cuál es su comportamiento, a qué tiendas van, qué cuentas siguen y en base a eso van a poder definir también cuál va a ser el contenido y en qué redes sociales van a estar y va a ser más efectivo. Luego tenemos los objetivos como tal, que también es súper importante. Todos los puntos en verdad son importantes, pero aquí los objetivos, si no tenemos los objetivos claros, eh, la estrategia no va a funcionar para nada. Entonces, pueden tener varios objetivos. Quizás dentro de sus objetivos van a tener aumentar sus ventas. Y está perfecto. Quizás otro de sus objetivos va a ser generar cercanía y también está perfecto. Pero tienen que tener pilares de contenido que se adecúen a cada uno de sus objetivos. No se puede comunicar todo por igual porque no le va a llegar igual a todas las personas, a toda nuestra audiencia. Y el tono y estilo. Que bueno, el tono y estilo es el espejo, es el reflejo de cómo queremos que se vea nuestro producto, cómo queremos que se vea nuestra marca, cómo la sientan nuestros clientes. Así que es súper importante estar alineado. Si vamos a definir que vamos a tener más redes sociales, o sea, más de una red social, es súper importante que el tono y el estilo sea el mismo, independiente de cómo lo comuniquemos. Lo mismo si van a ser quizás... Eh, se van a vincular o van a hacer algún tipo de apoyo entre pymes, entre cuentas. Es súper importante que la otra cuenta se adecue también eh, o que tenga un tono y un estilo parecido al tuyo, porque final, finalmente el tono y estilo genera una reputación de tu marca, de tu producto, y la idea es que esa reputación no se vea afectada por la reputación de, otra, de otras cuentas o de otras marcas. Y aquí ya recién podríamos empezar a, a pensar en definir las redes sociales que vamos a usar. Con el análisis de su grupo objetivo, con el análisis del mercado, con su tono, con su estilo, ya podrían ver y definir cuáles son las redes sociales que podrían ocupar. Eh, es súper importante que ustedes eh, eh, sepan que no necesariamente estar en todas las redes sociales les asegura que van a cumplir los objetivos que definieron en su estrategia. Quizás sus objetivos solamente se cumplen en una red social y es en esa en la que tienen que poner todo su esfuerzo. Luego tenemos el contenido, que yo sé que les he dicho que todo es importante, pero es que de verdad todo es importante. Todos estos puntos ustedes los tienen que considerar, porque el contenido finalmente cuando nosotros ya creamos nuestras redes sociales, ya tenemos definido nuestro objetivo, nuestro grupo objetivo, es súper importante eh, definir el contenido. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el contenido sea de un apoyo, generar cercanía con nuestra audiencia, va a ser muy distinto a si queremos vender, si queremos vender el producto. Probablemente si queremos vender el producto vamos a tirar alguna promoción, alguna oferta con una foto bonita en nuestras redes sociales o en nuestro Instagram, que ya sabemos que la gente que está conectada a lo que más usa es Instagram, una foto bonita con el precio es muy distinto. Así si queremos generar cercanía, quizás eh, con algún contenido informativo que tenga relación, obviamente, con el rubro y con su negocio. Todo eso es súper importante porque al final va a ser lo que va a retener a nuestro usuario y va a hacer que se encariñen en cierta medida con nuestra marca. Y el análisis también es súper importante. No sacamos nada con publicar como locos, ponernos a generar contenido, si no vamos a analizar eh, eh, nuestros resultados. Finalmente nuestros resultados nos van a definir y nos van a poner una panorámica de qué es lo que tenemos que cambiar o ir modificando de nuestra estrategia. Y como yo sé que el análisis, uno habla de análisis de datos y es verdad súper fome, como que dice, ah, ya los datos, no, ¿qué, qué lata. Y no, bueno, aquí no importa porque les traje de manera simple, les voy a mostrarte dónde pueden sacar los datos y qué datos deberían ustedes considerar como, eh, como importantes para su análisis. Y lo primero es de dónde sacar los datos, principalmente aquí dejé como algunas capturas, pero yo sé que si ustedes se meten desde sus celulares o desde, la, desde, el, el, desde donde se conecten en verdad a las cuentas, a las redes sociales de su negocio, van a poder encontrar muy fácilmente el botón de estadísticas. Casi todas las redes sociales la tienen eh, y te entregan información súper relevante para ir viendo. Por ejemplo, en el caso de Facebook, uno se va a la configuración y ahí encuentras el botón de estadísticas que te... Despliega un montón de datos, tienes datos descargables también, que es un poco más complejo de analizar, pero la data que te entrega uno la puede poner con el rango de fecha e ir viendo todo el, eh, ir viendo toda la, la, el crecimiento y las variaciones que vamos teniendo con, con nuestras publicaciones. En el caso de Instagram es lo mismo, uno se mete al perfil, muy simple, como si fueses a ver tu muro y ahí te aparecen las las estadísticas como dentro de los botones principales y eso te arroja una serie de datos. Y lo mismo se replica en, Inns, en LinkedIn y en Twitter, como les mencioné, TikTok. No la, voy, no la voy a mencionar ahora porque considero que por el momento quizás no es tan eh, importante y no se le puede sacar tanto provecho a nivel de empresa, pero también tiene su, tiene su analítica y se pueden ver las métricas. Y luego, ¿qué métricas se deberían considerar? ¿Qué métricas ustedes deberían considerar para este análisis que van a hacer? La primera es el alcance, que básicamente nos va a poder eh, definir, nos va a permitir definir y determinar cu a cuánta gente llegó a nuestra publicación. Eh, tenemos también las impresiones, que nos indica cuántas veces se mostró nuestro contenido. Y aquí... No se calienten la cabeza porque sé que el, el, la diferencia entre alcance e impresión es súper sutil y puede ser que se confundan un poco, pero no se preocupen porque todos nos confundimos eh, con estos términos. La, el, básicamente el alcance a la, a la gente que llegó nuestra publicación y las impresiones es las veces que se mostró nuestro contenido. Puede ser que el usuario no tenga ningún tipo de acción en la interacción y que ni siquiera lo haya visto, pero sí se le mostró en el feed de, de su red social. Por eso por lo general las impresiones siempre son más que el alcance. Y luego tenemos las interacciones, que aquí la idea es ir analizando que dependiendo de nuestros objetivos, por ejemplo, si nuestro objetivo es derivar eh, tráfico a nuestro sitio web de e-commerce, la idea y nuestro, nuestro eh, KPI o métrica principal deberían ser los clics en el enlace. Porque los clics en el enlace de nuestra publicación nos va a poder eh, ayudar a determinar, en cierta medida y a grandes rasgos, cuántas derivaciones pudimos tener desde esa publicación hasta nuestro hasta nuestro sitio web. Pero en el caso de que eh, nuestra nuestro de lo que queramos sea interacción como tal y cuántas interacciones tuvimos en la publicación ahí hay que medir las reacciones eh, generales. Por ejemplo, las reacciones en Facebook, las recomendaciones en LinkedIn los RT, los comentarios, los compartidos, los guardados y los clics totales, todo eso nos sirve para tener una noción de las interacciones que nos van llegando. Tenemos también a la comunidad que por lo general las redes sociales y la analítica de las redes sociales también nos entrega eh, el dato de, la, de nuestra comunidad. Cuál, si son hombres, si son mujeres, eh, desde dónde se conectan, desde qué medios se conectan, y eso nos permite también ir complementando el análisis que hicimos en nuestra estrategia sobre nuestro grupo objetivo, y obviamente si vemos que hay variaciones, ahí tenemos que ir planteándonos también lo que ya definimos en nuestra estrategia tenemos el análisis de las publicaciones que aquí va a identificar un poco eh, a cuáles les va mejor en alcance, a cuáles les va mejor en clic en el enlace, a cuáles les va mejor en interacciones y tener un equilibrio en las publicaciones. Eh, si, no todo puede ser derivar eh, derivar como tráfico al sitio web, a derivar gente al sitio web para que nos compre. No todo puede ser eso. Porque al final aburrimos, aburrimos a nuestros seguidores, aburrimos a nuestra audiencia, tenemos que tener un equilibrio entre publicaciones de interacción, un concurso, un juego, algo entretenido y con otros posts de derivación al sitio, otros que sean más de alcance, quizás con contenido más informativo y a ir variando con las publicaciones para siempre siguiendo, por supuesto, el mismo tono y el mismo estilo de la marca. Y el mejor horario para publicar también en el caso de Facebook, por ejemplo, te entrega el horario en que las personas están más conectadas en tus redes sociales, eh, en, en tu cuenta de página de Facebook, en este caso de tu empresa. Eh, y eso te puede ayudar a determinar... Que a qué hora poder publicar. Pero también les recomiendo que ustedes vayan viendo, si publicaron un post a las 6 de la tarde y vieron que les fue bien y publicaron otro a las 3 de la tarde y no les fue tan bien, sigan probando en el horario de las 6, vean que no haya sido suerte y si se sigue manteniendo ese horario con buenos resultados, ese sería el horario a definir como un buen horario para publicar. Eh, si me preguntan a mí, quizás me estoy adelantando, pero cuál sería el mejor horario para publicar, por lo general se recomienda que sea siempre después de las 6 en horario en día de semana, porque el fin de semana tienden a bajar los usuarios conectados. ¿Y puedo utilizar las redes sociales para generar ventas? Aquí deberíamos activar la siguiente encuesta. Ahí, señor director Andrés, si me ayuda activando la siguiente encuesta. Eh, bueno, sí. Ahí, la, ahí, ahí apare, debería aparecerle en la encuesta en su pantalla. ¿Qué plataforma para, usas para vender en línea? Eh. Y complementa un poco a lo que vengo a hablar yo, que es, ¿se pueden utilizar las redes sociales para generar ventas? Y obviamente que la respuesta es sí. Actualmente las redes sociales día a día van agregando herramientas en sus actualizaciones que apoyan a las empresas con el estallido social, con la pandemia, se han ido sumando cada vez más herramientas y las, las pymes, los emprendedores y las empresas han estado eh, súper presentes en el último tiempo y eso ha hecho que las redes sociales también se vayan sumando. Y aquí les voy a dar algunas opciones para que ustedes puedan eh, usar las redes sociales en pro de aumentar las ventas de su negocio. Primero tenemos las tiendas en Facebook e Instagram que si bien es cierto eh, Necesitas un sitio web para poder implementarlas. Eh, lo que te permite es generar un catálogo, puedes poner una foto, puedes poner la descripción, el precio y la, el usuario tiene la posibilidad de guardar el contenido, de darle like o bien dirigirte al sitio web para finalizar la compra en el sitio de e-commerce. También tenemos el botón con llamado a la acción, que eso les recomiendo para los que tienen una página de Facebook ya creada de su empresa, que lo activen, porque finalmente les va a generar derivación también a su sitio web, que se puede este botón se puede modificar en Facebook, por ejemplo, se puede poner comprar o más información. En el caso de Instagram, utilicen el link en la bio en su perfil, es súper importante que tengan el link de su página web para que derive y también para que puedan conocer un poco más de su servicio, de su producto, de su empresa en general. Y ya si no tienen un sitio web como tal, ya están recién partiendo o solamente venden a través quizás de Instagram. Han salido acciones como el sticker de apoyo a negocios locales que nació junto con la pandemia, fue una, una de las herramientas que partió y es súper importante porque esto permite que se viralice tu negocio de manera súper fácil. Una persona que te compró un producto y que tuvo una interacción con tu marca o con tu negocio y le gustó la atención, le gustó el producto, te puede recomendar con este sticker y lo que hace es que las otras personas te puedan contactar muy fácilmente haciendo clic, te deriva directamente al Instagram. Eh, al Instagram de la empresa y te puedes contactar directamente que facilita mucho el proceso. Y tenemos WhatsApp Business, eh, que también es una herramienta, aquí me gustaría detenerme, me gustaría contarle a toda una, una pequeña historia. Eh, WhatsApp Business siempre es una muy buena opción para manejar el servicio al cliente, para generar ventas y también te permite crear un catálogo. Yo estoy en un grupo de, de WhatsApp de mi edificio, donde que es solamente de venta, exclusivo de venta, y ahí obviamente todos vendemos, vendemos de todo. Lo que se nos ocurra se vende en ese grupo de WhatsApp, que me imagino que la gente que, que está mirando en este momento, muchos deben estar incluidos en, en algún grupo de WhatsApp de, de, del, del vecindario de, o, de la, o del edificio, que es exclusivamente de venta y se vende de todo. Hay emprendedores que prefieren mandar el link de Instagram para que los sigan, invitando a seguirlo y a generar la venta por ahí. Hay otros que mandan las fotos eh, directamente, estoy vendiendo esto, y uno se contacta por mensaje y le dice, como hoy oh, estoy interesado. Pero hubo una, una vecina, eh, de, una de mis vecinas que está metida también en este grupo del edificio, eh, que mandó un link con, un, un, con su catálogo, que a mí me llamó mucho la atención, porque eh, era un link de WhatsApp. Y aquí la gente que, la, el 15% de las personas que puso que venden por WhatsApp o solo por WhatsApp, les pido disculpas si yo llegué tarde al Kawin. Pero yo me enteré hace muy poco que esto se podía hacer y quedé muy impresionado, impresionado para bien, porque es una herramienta súper útil. Les cuento, WhatsApp Business permite generar un catálogo. Y ese catálogo viene incluso con carrito de compra. Entonces el flujo se hace mucho más fácil. Esta vecina le vamos... Su, su emprendimiento se llama Cataleya Chile, así que yo no sé su nombre, le voy a decir la vecina Cataleya. La vecina Cataleya subió todos sus productos a este catálogo. Este producto viene con el detalle, con el precio y a ti te permite, a uno como, como usuario, como comprador, permite eh, agregar los productos al carrito de compra. Y cuando uno aprieta el carrito de compra, te aparece el detalle tal cual como si fuera un e-commerce. Y cuando uno aprieta comprar... Te deriva directamente un mensaje interno con el emprendedor o emprendedora a cargo o la persona a cargo del WhatsApp de la empresa. Y eso simplifica todo, porque ahí uno se ahorra el, se ahorra el proceso de cuánto cuesta, eh, cuál es el detalle, se ahorra todo ese proceso y hasta todo el detalle en el catálogo se agrega en el carrito de compras y después se contacta al emprendedor con todo el detalle de lo que se quiere y se evita todo. Es algo que eh, sirve mucho para favorecer las ventas y simplificar el. El, como el, el viaje del cliente finalmente con, con, nuestra, con nuestro negocio. Así que les recomiendo mucho. Si no lo conocían, como yo, o si llegué tarde y ya lo conocían, les pido disculpas, pero si no lo conocían, les recomiendo que lo usen porque es una herramienta súper útil. Y también está el Marketplace de Facebook, que es súper masivo, es como yapo.cl. Uno encuentra de todo en el Marketplace de Facebook. Y si quizás están recién partiendo, tienen una empresa con algunos productos eh, tírenlos también por Marketplace, les puede ayudar mucho a, a, a fomentar las ventas. ¿Y qué debo publicar? ¿Qué debo publicar en mi negocio? Importante también, porque quedo publicar en mi negocio. No sé, quizá eh, tirar, señor director, <laughs> si me puede ayudar con la tercera encuesta. Eh, la tercera encuesta no tiene relación con este tema, pero tiene relación con un tema que voy a hablar más adelante. Pero la idea es ya tener como algunas respuestas listas para cuando ahí, ahí debería haberles aparecido. ¿Quién maneja las redes sociales de, de su negocio? Me gustaría saber quiénes son, si son ustedes mismos, si tienen una agencia, si tienen alguien a cargo para ahí poder ir viendo. Pero volviendo al tema, ¿qué debo publicar en las redes sociales de mi negocio? O en este caso, ustedes, ¿qué deberían publicar en las redes sociales de su negocio? Y aquí lo más importante es el contenido. Es muy importante que ustedes se fijen en qué contenido. Y esto va eh, acorde a todo lo que ya hemos conversado. El contenido tiene que estar eh, súper alineado a nuestro grupo objetivo y a quién queremos llegar y a nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr. Y aquí les voy a dar algunos tips para generar y publicar contenido en redes sociales. Eh, lo básico que deberían considerar para que les vaya bien y que sea un contenido óptimo. Lo primero es la contingencia y el contenido relevante. Es súper importante como marca, como cuenta, como empresa, como producto. Eh, estar, estar en la contingencia, los usuarios agradecen mucho que las marcas se sumen y que sean parte de, de las cosas que están pasando en la actualidad. Lo mismo con el contenido de interés, lo que les hablaba en un principio, es súper importante que el contenido esté alineado al grupo objetivo y a nuestros objetivos, o si no, no nos va a servir de nada. Si tenemos, eh, si tenemos una, empresa de, una empresa que vende cosméticos, eh, o que entrega algún servicio relacion, relacionado al maquillaje, es necesario que hablemos de esos temas. Quizás podemos hablar de cómo maquillarse, algunos tips, eh, pero no podemos hablar de cosas que, sean, que no tengan relación con nuestra marca. Por más que queramos comunicar algo y ser entretenido, el contenido siempre tiene que estar alineado. La tendencia e hitos va muy alineado también a lo que es arriba, eh, mantenerse atento a todo lo que está pasando, a los hitos relevantes del mes. Hay muchos hitos por mes. Por ejemplo, hoy día es el día de la papa frita. Un ejemplo, una, quizás alguna de las personas que me está escuchando acá puede tener algún emprendimiento, eh, no sé, de comida que dentro de su menú tenga papa frita. Eh, ideal sumarse a este día, a este hito con un concurso donde se regale quizás un platito de papa frita. ¿Quién no es feliz con un plato de papa frita? Concursar por uno. Y ahí dependiendo de los objetivos, ustedes pueden ir jugando. Si su objetivo, por ejemplo, es tener más seguidores, el concurso puede ser como etiqueta a un amigo o síguenos y participa. Si quieren generar interacciones, denle like y participa por un platito de papa frita. Eh, eso es una forma muy, muy fácil, muy simple y muy barata de poder eh, eh, generar mayor interacción, mayor alcance de la cuenta y finalmente ese premio, si están seguros de que su producto es bueno, finalmente le va a llegar a la persona como un regalo, pero es probable que después lo vuelva a comprar. Luego tenemos los nuevos formatos. Siempre es importante estar atento a los nuevos formatos. Por ejemplo, Reels en, Facebook, en Instagram, perdón, que llegó a competir con los formatos que tiene TikTok eh, o el formato principal de TikTok, que son estos videos full producidos con, con, con sticker, con filtro. Eh, llegó un poco eh, Reels a competir con eso. Y es una, un formato al que Instagram le está dando mucho protagonismo. Entonces, generalmente tienen mayor alcance, tienen mayores reproducciones, y es importante ir sumándose a esos formatos para también darle mayor visibilidad a nuestro, a nuestro negocio. Siempre recuerden manteniendo el tono y el estilo de nuestra marca. Y el número de publicaciones: eh, no se recomienda publicar más de un contenido diario. Eh, la idea, si van a publicar todos los días, yo no recomiendo publicar todos los días. Los fines de semana, yo les recomendaría que los descartaran porque la gente, como les decía, se, come, se conecta menos. Y si van a publicar todos los días, que sea un contenido diario y podrían ir variando. Por ejemplo, si un día lunes usaron un post en el muro, eh, el día martes podrían usar una historia. Y el día miércoles podrían usar un carrusel o un reel en el caso de Instagram. Y así ir variando cosa de no ir colapsando el muro de la red social o el feed o como ustedes lo conozcan. También hacer una pauta de contenidos, ya cuando tenemos definido todo lo anterior, hacer una pauta es súper importante porque podemos hacer una pauta semanal o mensual. Si ustedes tienen mucha pega y son ustedes mismos los que manejan sus redes sociales, les recomiendo que hagan una pauta mensual, porque eso les va a permitir un poco desligarse, pueden hacer la pauta Trabajar en el contenido y después dejarlo programado por todo el mes y solo fijarse en el servicio al cliente, estar respondiendo las preguntas y ese tipo de cosas. Pero si tienen quizá un poquito más de tiempo y quieren estar más eh, acorde a las contingencias y a lo que está pasando, pueden hacer una pauta semanal y eso les va a permitir que quizás sea un poco más contingente. Aún así, una, una pauta mensual también puede estar sujeta a cambio y ustedes pueden ir variándola. Eh, más adelante vamos a hablar les voy a mostrar una, unos archivos descargables de Entel Empresa de la comunidad de Entel Empresa donde dentro de ellos viene una grilla viene una planilla predeterminada ustedes la pueden descargar y ya viene lista solamente la tienen que adaptar en el caso que quieran semanal o mensual pero ahí ya viene todo listo, armadito para que ustedes solamente reemplacen y puedan tener su pauta de contenido lista y semanal o mensual en el caso de como ustedes quieran la calidad de la fotografía y los videos Aquí ya las personas no, no perdonan, no perdonan que si subimos una foto esté pixelada, se vea fea o si un video que no sea compatible con el formato. Si van a subir un contenido, preocúpense de que sea de calidad, de que sea bonito porque la gente lo agradece y finalmente lo retribuye. Así que es súper importante la calidad de las fotos y de, la, y de los videos en la red social que sea. Los formatos, si bien ya hablamos de los nuevos formatos, aquí la idea es eh, expresarles que si un video le fue bien en, en Facebook, no quiere decir que le vaya a ir bien en Instagram y que le vaya a ir bien en Twitter o que le vaya a ir bien en LinkedIn. Eh, so, hay que ir probando con los formatos. Eh, por ejemplo, quizás un video en Facebook en el muro te puede funcionar, pero si el mismo video se adapta a un reel de Instagram. También puede ser que le vaya mejor al risk que al video mismo que publicaste en Facebook. Entonces, ahí hay que ir probando con los formatos y ver cuál se adecua según su grupo objetivo y según su objetivo, cuál se adecua mejor a cada red social. Y tenemos el horario de la publicación, que como les decía, a nivel general, siempre se recomienda que sea uh, después de las 18 horas, que es más o menos la gente la hora en que la gente sale del trabajo y se conecta. Día de semana también, el fin de semana baja. Eh, pero también les recomiendo que, si bien es cierto, uno puede ver en el análisis eh, la, el horario en que la gente está más o menos más conectada con nuestra cuenta. La idea es que ustedes igual vayan viendo que si publican algo a las 6 y le va bien, sigan por esa vía y ahí van a ir viendo el horario en que publicar. ¿Y quién debe llevar las redes sociales de mi negocio? Y a eso iba la encuesta, iba la encuesta que, que está ahora, yo mismo, por lo que veo, el 76% de los asistentes que están conectados en este momento son ellos mismos los que los que manejan las redes sociales del emprendimiento lo que en verdad es muy bueno finalmente si ustedes dejan en manos de una agencia especializada o de alguien especializado eh, si las dejan en manos la, las redes sociales de su negocio en manos de algún especializado va a ser mucho más fácil se les va a simplificar la vida porque se van a asegurar de que un contenido Va a salir bien, va a salir acorde a una estrategia, va a salir con buena calidad, pero si no tienen el presupuesto para hacerlo y si no tienen o quizás no se atreven porque quieren partir ustedes mismos, da lo mismo, no se preocupen, porque hay herramientas que hoy día les permiten simplificar ese trabajo y los ayudan a que ustedes mismos puedan eh, usar, eh, ustedes mismos puedan ser los gestores de las redes sociales de su negocio. Y es por eso mismo que aquí vamos a ver algunas herramientas. Me adelanté un poco. Algunas herramientas. Primero tenemos Canva. Si hay alguno de las personas que me está escuchando que aún no conoce Canva, se lo recomiendo. es una Se puede usar desde el sitio web o se puede descargar la aplicación. En este caso, yo aquí dejé la captura de la aplicación. Es súper útil. ¿Por qué? Porque si uno quiere, tiene muchas plantillas, es una herramienta de gestión de diseño pero que viene predeterminada. Entonces, ustedes si quieren subir una historia, eligen el formato, eligen la plantilla, le pueden cambiar los colores, pueden subir fotos, pueden subir su logo, pueden armar una gráfica súper bonita si ustedes no tienen conocimientos de diseño. Esto se lo simplifica mucho. Así que les recomiendo que la busquen en, el, en la App Store o Google Store donde lo tengan. Pueden buscar la aplicación descargarla y ver que se les va a simplificar mucho el tema, de, el tema visual, el tema de sus gráficas, cómo se va a ver la foto, que se vea bonita, y obviamente seguir una línea, seguir una línea de colores que sea acorde a tu negocio. Todo eso lo puedes hacer a través de esta aplicación, que es gratuita, pero también tiene opciones pagadas que son mucho más pro Si ustedes tienen la posibilidad de pagarlo, también se lo recomiendo porque es muy tiene muchas opciones. Luego tenemos HubSpot, que es una herramienta gratuita y también pagada. Obviamente lo que es pagado te entrega mucho mejores, eh, no es que te entregue mejores resultados, te entrega más. Y esto sirve para eh, monitorear todas las interacciones y la audiencia de las redes sociales. En este caso se puede integrar con Facebook, con Instagram, con Twitter y con LinkedIn. Todavía no está integrado eh, TikTok, por ejemplo. Y permite eh, dirigirse... Súper eficazmente a los públicos objetivos con mensajes más claros, porque te permite conocer al grupo objetivo. También tenemos Pro Social, que es una herramienta de gestión, te permite gestionar todo desde la misma herramienta, todas tus redes sociales, te permite tenerlas en una, te permite programar el contenido. A pesar de que ahora en, en casi todas las redes sociales ya se puede programar. En el caso de Instagram, que en un momento no se pudo. Ahora, si está conectado con Facebook, se puede programar desde ahí. Así que el tema de la programación ya no es un problema. En Twitter también se pueden programar los contenidos. Tenemos otra herramienta, eh, Hotsuite, que ahí el nombre está errado, no se confundan. Es Hotsuite. Y esta herramienta de gestión es. Consiste en tableros y estos tableros tú puedes poner, puedes ver las menciones que te llegan, quién te está hablando, puedes dejar, quizás si quieres analizar algún hashtag de lo que se está hablando, también puedes dejarle estos tableros, es súper útil para gestionar eh, redes sociales y también para tener una visión general de lo que está pasando. Y ya tenemos también Metricool, que es una herramienta de análisis, básicamente, si... Podemos hacer este análisis manual que les comentaba yo en un principio en el análisis, pero también existen herramientas que simplifican la vida como esta que tendré un análisis muy detallado de manera automatizada. Y ya tenemos una herramienta que también reúne todas las que ya les mostré. Viene con Canva incluido, que es el, el gestor de redes sociales dentro de la empresa. Próximamente y a todos los que asistieron, los que están escuchando esta transmisión, les va a llegar una invitación porque próximamente se va a hacer un demo de esta herramienta que es súper útil porque como les decía, reúne todo. Es una herramienta pagada, pero tienen planes super accesibles desde los 10 mil pesos para que también cuando les llegue el correo se puedan meter y puedan ver de qué se trata más la herramienta. Pero básicamente y a grandes rasgos yo les puedo decir que es súper útil porque reúne todo. Todo lo que les nombré anteriormente tiene Canva integrado, tiene análisis, tiene puedes gestionar tus canales de venta y todo desde una, desde una misma herramienta. Entonces, después, después de este webinar, cuando les llegue el correo, van a poder saber un poco más y manténgase atentos a la demo por si les interesa para que puedan ver cómo funciona. Y consejos finales: eh, a modo de redondeo y todo, eh, y algunos consejos y recomendaciones. Lo primero es generar una estrategia de redes sociales para tu negocio. Es muy importante porque esto nos va a definir finalmente cómo comunicar, dónde comunicar y qué comunicar. Es súper importante aprovechar los nuevos formatos y las opciones que nos entrega cada red social si ustedes ya tienen un Facebook y no tienen activado el botón de comprar o el botón de más información en el perfil. Háganlo, eso les va a ayudar a fomentar las ventas, a derivar gente a su sitio web, a su e-commerce, y a que compren finalmente. Si tienen Instagram, integren el link en la bio. Existen herramientas que no la puse, pero existe también eh, una herramienta que se llama Linktree, que te permite poner una especie de menú. Si tú tienes un sitio web con muchas cosas o tienes muchos contenidos, puedes dividirlo y dejar solamente un link en tu bio. Pero es súper importante que vayan completando el perfil con toda la información necesaria porque cuando uno se mete finalmente eh, a, una, a una red social de alguna empresa, busca que tenga toda la información, uno quiere saber todo. De hecho, también les recomiendo que si tienen venta por Instagram, como pudimos ver a la mayoría, si publican una, un producto, lo ideal es que vaya con precio. Muchas veces la gente se decepciona cuando ven un producto y dice consulten el precio por interno, o uno pregunta el precio y dicen te respondo por interno, porque al tiro uno asume que ese producto es caro. Si no, si no tiene el precio, uno dice ya esta cuestión debe ser más cara, y ahí hasta ahí te llegan las ganas. Entonces, aunque sea caro y aunque lo valga, aunque sea caro con justa razón, la idea es poner el precio, porque la gente, mientras más rápido tenga la información, mucho mejor. Y la atención al cliente es súper importante, es muy primordial. Si una persona habla, más cuando es una pyme, cuando quizás es una pequeña empresa, una gran empresa quizás de servicio, para muchas personas puede ser como, pucha, deben tener tanto reclamo, tanta cosa que se demoren un poquito, uno no lo puede entender. Pero cuando es una pequeña empresa, uno espera que la atención sea mucho más personalizada. Entonces, si van, si van a tener redes sociales, es muy importante que estén atentos a los mensajes que llegan, a responder los mensajes, responder los comentarios. Aunque el comentario no sea quiero, quiero comprar o denme el precio, respondanle igual, un emoticón, una carita, algo de que el usuario sepa, su cliente, su comunidad sepa que lo están escuchando, que lo están viendo y que le están respondiendo. Y en ese sentido, el uso de WhatsApp les puede ayudar mucho en el servicio al cliente. Eh, si tienen una página web donde integraron sus redes sociales, integren también WhatsApp Business, estén atentos a esa herramienta porque también le da un sinfín de posibilidades para eh, generar una buena atención a sus clientes. Tenemos también el uso de hashtag como recomendaciones finales. La idea es que usen hashtag sobre todo en Instagram y en Twitter. Eh, porque esto ayuda a que se viralice su contenido y que aparezcan también en la sección de explorar. Según lo, a nosotros en la sección de explorar, por el algoritmo de cada red social nos aparece según nuestro, nuestros intereses. Y agregar este tipo de hashtag hace que la publicación se dirija a esos intereses a los que queremos llegar. Entonces es súper importante que vayan usando hashtag. También hay herramientas que te permiten eh, saber eh, más o menos a qué hashtag le va bien, a qué hashtag le va mal. No lo integré acá, pero cualquier duda me pueden contactar y yo les doy el dato de esa herramienta que también es súper útil, porque finalmente nos entrega una noción de qué, qué hashtag nos puede servir más. Eh, potenciar los contenidos con información útil, por ejemplo, lo que les comentaba, no todo es vender. Si ustedes, si tienen, por ejemplo, una tienda de maquillaje, con, pueden publicar un contenido que sea informativo. Como cómo maquillarse de manera correcta, cómo ponerse la cremita de manera correcta. Y eso va a hacer que se fomente la opción de guardado, que actualmente casi todas las redes sociales también lo tienen. Eh, y la opción de guardado es súper importante eh, y es súper... Es eh, súper valorable, porque finalmente tú estás entregando un contenido que la gente quiere ver después. Entonces, si tú quieres generar cercanía y quieres que la gente te siga y se mantenga, independiente de si te compra o no, generar una comunidad... Esto te puede servir mucho, generar contenido de interés, generar contenido informativo, algo que incite al usuario a guardar ese contenido y verlo más tarde. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con las recetas que a veces guardo, me pasa con infografía, que cuando una infografía tiene un tema de interés para mí, lo guardo y después cuando me acuerdo, digo, yo esto lo vi en algún lado y me meto a los guardados de mi red social, Facebook, Instagram o donde esté y ahí encuentro el contenido y lo puedo revisar de nuevo. Pueden probar haciendo encuestas, nuevamente tanto Twitter, eh, LinkedIn, Instagram, Facebook, tienen su propia herramienta de encuesta, pueden usarla y así pueden ir conociendo mucho más a su comunidad, ver qué les gusta, ver qué hacer y en base a eso ir tomando también decisiones de contenido. Y en el caso que quieran invertir, que tengan las lucas para hacerlo, también se los recomiendo. El contenido pagado actualmente es súper importante, como les comentaba en Facebook, tiene mucha relevancia el contenido pagado. Eh, y tienen muchas opciones, ustedes pueden generar formularios pagados, pueden patrocinar un post y lo mejor es que pueden hacerlo con las lucas que ustedes estimen conveniente y ese es un tema que yo creo que es para abordar mucho, que da para otro webinar más, pero si pueden hacerlo y pueden interiorizarse en el tema, se recomienda que lo hagan porque eh, les va a ayudar y va a ser muy eh, provechoso para su negocio. Y como les comentaba, aquí eh, ya le, lo que les va a llegar a ustedes, finalizada, finalizado este webinar, son estos archivos junto con, con lo del el demo de, de la gestión de redes sociales, el servicio de Antel. Eh, les van a llegar estas opciones de archivos descargables donde van a encontrar 10 consejos para mejorar su cuenta de Instagram. Eh, por cuestiones de tiempo yo no pude especificar mucho en cada red social ni cómo hacerlo, así que ese, ese contenido es súper importante, ustedes lo pueden descargar y ahí esos consejos les van a ayudar para potenciar Instagram, que quizás son temas que no pudimos abordar en este webinar por cosas de tiempo. Y la planilla de contenidos que también les comenté en el momento cuando hablé que la idea es tener una planificación de los contenidos mensual o semanal, ahí también les va a llegar donde ustedes van a poder descargar la planilla y poder adaptarla según sus necesidades, que es algo súper útil. Y eso sería. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias, Sebastián, por tu exposición, por acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Vamos a recapitular harta información, hartas preguntas don Sebastián, que sin duda va a ser ahora en la dinámica. Solo para ir ordenando la información, porque fue mucha la que fuimos entregando. Primero, ves tú a través del chat el tremendo agradecimiento, un crack, hay muchos sevalovers te puedo averiguar que de aquí en más tus redes sociales pues se van a disparar, porque hay mucha gente que está agradeciendo lo claro, lo didáctico, lo conciso. E insisto, a veces lo que suena muy difícil tiene su magia, hacerlo fácil. Y eso obviamente la gente lo agradece, gracias Sebastián, muy claro, preciso, conciso, buena onda, seco. Usted lo ve, yo solamente estoy reproduciendo lo que está la gente diciendo a través del chat, más de 550 pymes y emprendedores conectados a lo largo del país de verdad aprendiendo de las redes eh, sociales y cómo poder implementarlas en nuestros negocios. Sebastián, ¿te parece, para ir recapitulando un poco la información antes de entrar a las preguntas? Terminado el webinar, la gente de la empresa les va a hacer llegar a vuestro correo electrónico todo lo que comentó eh, Sebastián ahora, ¿no? Eh, el, la planilla descargable, eh, los pasos de lo que comentó eh, Sebastián de, lo, de la plantilla de, del descargable, para armar la cuenta de Instagram. Eh, harta información, así que vamos a estar enviándolo atentos a los correos electrónicos de ustedes, porque entonces los va a hacer llegar a través de eh, ese medio para que ustedes lo puedan tener, ¿no es cierto? Así que tenemos esa instancia. También, muchos lo preguntaron, la grabación... Y la presentación de Sebastián también se las vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos para que la puedan volver a escuchar y puedan tener también en formato descargable PDF la presentación que gentilmente Sebastián nos eh, facilitó hoy día para que también puedan tener puntualmente lo que se habló en esta sesión. Entonces, por un lado, más información, la plantilla descargable. El, eh, los pasos para armar la cuenta de Instagram y mucha otra información que también les va a hacer llegar el equipo entre la empresa a vuestros correo electrónico Y por otro lado, también se le va a hacer llegar lo que es eh, la grabación y la presentación del de día de hoy. ¿Sí? Para que tengan claro que en sus correos. ¿Cuál es la única alternativa, Sebastián, que siempre es bueno y usted sabe más que yo? Es que revisen las carpetas de también no deseado, promociones, spam, porque a veces los correos, corríjame, caen ahí. No es que uno quiera, caen. Entonces. Ahí pueden revisar también otras carpetas, los spam, los no deseados, porque el material sí eh, se les va a hacer llegar a los correos electrónicos que ustedes también dejaron a la hora de inscribirse o de conectarse también aquí a la plataforma. Echas salvedad, Sebastián. ¿Te parece que vayamos con las preguntas? Porque tengo varias. Sí, vamos. A ver cómo nos va en esta hora de la verdad, como diría el Lucho Jara. Espero poder responderlas todas. No, vamos que se puede. <laughs> Trinidad Ugarte, gracias Trinidad por conectarse. Para empresas B2B... ¿LinkedIn es una plataforma a considerar como prioridad? Sí, sí, yo creo que sí, totalmente. Eh, como decía, LinkedIn es una plataforma de, de red de contacto, de partner estratégico y estar ahí, yo creo que sirve mucho para ese tipo de negocio. Cuando son negocios un poco más tradicionales, donde uno vende un producto que quizás. Ahí, evidentemente, quizás LinkedIn no sirve mucho, pero para ese tipo de negocios sí, totalmente. Para hacer no... la salvedad, Sebastián, solo eh, explicar lo que es una empresa B2B. Lo comentaste la pasada, solo para llevarlo al, al, al término más coloquial. ¿Qué significa una empresa B2B? Eh, bueno, es como el, más que nada el. No sé el, como el, la, el significado. El, de la palabra en inglés, específico, ¿no? Específico, Específico en sí. Pero más que nada cuando uno vende un servicio, como servicio por servicio, cuando hay como, eh, cuando uno busca cuentas partner y ese tipo de cosas. Perfecto. Por eso es súper importante LinkedIn. Perfecto. Gracias, gracias Sebastián. Te voy sumando más preguntas. Gonzalo Silva, gracias Gonzalo por estar ahí. Dice, en vista que un emprendimiento, el dueño es el que realiza la gran parte de las labores, lo vimos también en la respuesta, ¿no? más de un 30%. Eh, la tarea que requiere mucho tiempo, si pudieras decirnos con cuál red social debemos partir para no abrumarme y que por, eh, lo conversamos un poco ¿cuál, cuál deberíamos partir, Sebastián? Bueno, eh, yo partiría eh, es súper es difícil decir como yo, como parte con porque todo depende de la estrategia, pero si a mí me preguntan y lo que yo recomiendo es Instagram, sí o Instagram. sí actualmente hay emprendimientos que solo funcionan en Instagram y les va súper bien entonces, si, si me preguntan a mí cuál deberían usar, yo creo que deberían estar en Instagram sí o sí, porque tienen muchas opciones. La gente está en Instagram y les va a permitir eh, viralizar y aumentar su alcance. Perfecto, gracias Tian. Muchas gracias, están todos tan activos. Nos respondieron los B2B, ¿no? Business to business, eh, negocio to negocio, en las ventas, ¿no? Gracias chicos y chicas por estar ahí atentos. Muchos respondieron que están con energía porque hoy día es viernes. Y, y, y los cuerpos de ellos lo saben, dicen. Así que parece que estamos ahí alineados con eso. Gracias, Sebastián. Voy sumando más preguntas. Eduardo Portilla, gracias, Eduardo. Hola a todos. Hola, Eduardo. ¿Cómo podemos implementar el píxel de Facebook y también cuál es el retorno de la inversión promedio para nuestro país? Aprox. No, no lo sé. No tengo idea cuál es la, el retorno de inversión. Es un dato que les podría averiguar, pero que no... No lo tengo en este momento. ¿Y la implementación de Pixel es difícil? No, sí, sí se recomienda. Mira, lo que yo recomiendo cuando quieran hacer algo que no tienen mucha noción de cómo hacerlo, eh, quizás es súper burdo lo que voy a decir, pero uh -huh. metanse a YouTube, vean, vean busquen videos, hay muchos tutoriales, hay tutoriales de todo que ayudan mucho. Hay muchas veces que nosotros... Eh, o sea, claro, no, a, a, yo a mí me pusieron el título de experto en redes sociales, pero en verdad las redes sociales es algo que uno va aprendiendo claro. constantemente y a cada rato. Entonces hay muchas cosas que uno maneja. búsquenlo en internet, busquen. Si no saben cómo implementar algo, cómo agregar una pestaña en Facebook, cómo agregar quizás alguna herramienta, cómo conectarla, vean en YouTube, vean en internet, porque ahí van a ver paso a paso súper claros que los van a ayudar. Y si no le funciona, no importa, quizás busquen otra oportunidad, otro, en otro lado. ¿Qué es lo que se puede, algo que los puede ayudar a poder hacer la, eh, esta integración? Nos suma, por ejemplo, te digo Cristian Saavedra, gracias Cristian. Pixel, existen tutoriales de instalación muy simple O sea, ¿Sí? existen. Buenísimo. Gracias Cristian, gracias Cristian Vamos sumando. Leslie Barrasueta, gracias Leslie por estar ahí. ¿Es factible vender servicios de consultoría y capacitación por las redes sociales? Sí, totalmente. Totalmente. Por ejemplo, en servicios de consultoría. Yo también estaría en LinkedIn, pero ahí quizás si el servicio lo entrega una no es necesario crear una cuenta de empresa para vender eso, porque probablemente el mismo emprendedor es el que se tenga que vender ahí yeah. podría potenciar a la persona que preguntó eso no, no sé si, si el nombre lo dijiste no me acuerdo. cómo perdón Leslie Leslie a Leslie ella si tiene su cuenta personal en LinkedIn que la potencie y que la use, porque le va a ayudar mucho. Como son consultoría y es un servicio que entrega ella misma, le va a ayudar a generar estas redes de contacto y esto, eh, y llegar a más personas. Aún así, igual puede sumar su, las redes sociales como Instagram, como Facebook, o como Twitter, en el caso que quiera o no. Twitter es algo que yo no recomiendo mucho porque es como de, de mucho contenido muy contingente. Hay, hay que, depende de, del contenido que tú quieras entregar, estar en Twitter o no. Pero en este caso podría también tener un Instagram donde comunique su servicio de consultoría, donde publique contenido informativo acorde al tipo de consultoría que ella entregue eh, y potenciarlo con LinkedIn, con su perfil personal, que lo tenga súper detallado, sus descripciones, a qué se dedica, qué es lo que hace, para que así tengan toda la gente una noción eh, de cómo contactarla, dónde contactarla y qué hacer. Perfecto, gracias Sebastián. Te voy sumando. Nelson Marchán, gracias Nelson por tu pregunta. En el caso de Instagram, ¿hay una forma de medir también eso? Perdón, ¿cómo... En el caso de Instagram, si acaso también se puede medir, o la analítica? Sí, totalmente. Instagram, ¿Instagram fue? Pues? Sí, o sea, sí, totalmente. Tiene su analítica, eh, también entrega datos de alcance, datos de impresiones, de interacciones, tiene vistas al perfil, tiene cuánta gente guardó tu contenido, pueden ver por post, a qué post o sea, el resultado de cada post. Te entrega resultados generales y por post también tú puedes ver el resultado de cada uno. Buenísimo. Gracias, Sebastián. Atento, Nelson. ¿Se puede? Sí, se puede eh, medir. Paulina Vilches pregunta: ¿Hay algún cambio si yo programo una publicación o es preferible siempre publicar directo? No, no hay ninguna diferencia. La idea, de hecho, es que publique, puedes programar los contenidos, lo que sí tiene que estar alineado al horario. Eh, la idea es que si vas a publicar, en, si tú crees que tu horario es mejor en la tarde, Déjalo programado para la tarde, pero no va a influir en términos de alcance, no debería influir eh, si lo publicas programado o si lo publicas directo. Perfecto, ok. Um, comentarles, eh, antes de seguir con las preguntas, esto es como la servicio utilidad pública, ¿no? Me avisan por interno que este próximo viernes será la demo para que conozcan la herramienta de gestión de las redes sociales que nos comentaste, ¿no? Estén atentos a sus correos ya que el equipo de teleempresa les estará haciendo llegar la invitación por correo para conectarse y ver este tema del demo en la gestión de las redes sociales que nos comentó durante la presentación Sebastián. Próximo día viernes 27 de agosto. Atentos a vuestros correos electrónicos que el equipo de Teleempresa les va a entregar la información de la invitación por correo para que puedan conectarse y ver esta demo a todos los que están conectados acá y muchos más que también nos vamos a hacer eco de eso. Así que próximo día, viernes 27 de agosto, atento, que van a entregar más información de esa herramienta que nos comentó Sebastián para la gestión de las redes sociales. Vamos más con las preguntas. Catalina Palomino, ¿WhatsApp Business creen que se pueda utilizar en reclutamiento y selección de personas? Mira. ¿Depende de cómo se configure? Sí, depende, o sea, dependiendo de la configuración, obviamente se da... Quizás quizá es como un... No es como algo... No, no es como que a mí me dijera nada ah, reclutamiento de personal, WhatsApp. No es algo que yo pensaría yeah. inmediatamente. Okay. Se le podría dar una vuelta, yo creo, porque con todas las modalidades que tiene, con todas las funciones, se le podría dar una vuelta y utilizarlo para ese, para, para ese fin. Pero yo creo que ahí, si hablamos de redes sociales, nuevamente LinkedIn es uno de los, de los que podría potenciar más esa, esa área. Perfecto. Gracias, Tian por el detalle. Mire lo que nos comentó la experiencia de Karina Núñez, que también es importante también a lo mejor hacerle el caso. El WhatsApp Business no funciona muy bien. En mi caso lo usaba, pero la gente malintencionada lo reportaron y lo perdimos. Tuvimos que cambiar el número y así perdimos muchos clientes. Se oh, da, ¿no? Pude reportarlo, ¿no? La, la gente malintencionada siempre está. Siempre está en cualquier siempre parte. Está. ¿no? Nosotros en la agencia que vemos varias marcas, sí, bueno, y sí. más con las marcas, o con marcas grandes, como que siempre la gente tiende a ser un poco más lapidaria. Sin duda. Sí. sí, y bueno, la verdad es que yo no tengo, no, no tengo noción de cómo funciona mucho WhatsApp Business, porque las redes sociales, uno es cotidiano, como que uno está metido en las redes sociales. Pero como yo no tengo empresa, no estoy muy metido en WhatsApp Business. Entonces, finalmente, lo que yo le comenté ahora en base a lo que averigué porque encontré que es una herramienta súper útil. Pero ahí yo creo que tienen más experiencia, la gente que está conectada y que de verdad lo usa, eh, ellos deben tener una experiencia más detallada del, como del servicio. Seguramente. Sí, claramente que sí. Gracias, Sebastián. Te vamos sumando más consultas. Fabián Rojano, gracias, Fabián. ¿En Marketplace solo se puede publicar desde un perfil persona o también de empresa? Tengo entendido que es solamente desde un perfil persona. Persona. Sí, tengo entendido sí. que sí. El, okay. el, claro, porque cuando tú tienes un perfil empresa, te entrega otro tipo de opciones y herramientas. Por ejemplo, crear este, esta tienda. Pero para tú poder vender en el marketplace, necesitas tener un perfil de empresa. O sea, perdón, yeah. de persona, perfil personal. Ya, yeah, perfecto. Mira lo que nos comenta. Gracias, Sebastián. Eh, Amparo Bravo, que creo que, que tiene que ver mucho con la respuesta que dimos recién con el mensaje del, de, la, de, la, de la gestión de la herramienta social. Dice. Pregunta, ¿cada uno de estos canales de ventas funcionan independientemente? Me dice, no sé cómo explicarlo, pero si decido usar X número de redes sociales, tendría que estar atenta a las ventas que se generan en cada una de ellas. No hay una forma en que todas esas ventas decanten un único canal en donde se administren todas. Habla de esto la administración, ¿no? Sí. Mira. De hecho, la herramienta de entera empresa de la que se va a hacer el demo, precisamente te ahorra estar sí. mirando todas las redes sociales y estar haciendo un análisis de cuántas ventas tuviste. O sea, si tú tienes redes sociales por separado, sí o sí tienes que tener una contabilización de cuántas ventas se generaron por cada red social. Yeah. Principalmente porque ahí te vaya a poder hacer una idea de si te sirve o no, si la elimináis, porque si en Facebook no tuviste ni una venta en dos meses. ¿Para qué tener Facebook si ese es tu objetivo? Correcto. Entonces, súper importante tener una noción. Ahora, hay plataformas como las que les mostré y como la de Intel empresa que permiten tener todo unificado. Entonces ahí te simplifica la vida porque ya tenéis todo en una plataforma y esa plataforma probablemente te entregue la data de cuántas ventas se generaron por cada red social o derivaciones al sitio de e-commerce en este caso. Buenísimo. Sumar lo que nos acaban de comentar, que el próximo día, viernes 27, se va, le van a llegar por correo electrónico la invitación para ver esta demo de la gestión de la herramienta, la herramienta de gestión de las redes sociales, que va a aglutinar en todo, en un solo embudo. Vamos a estar atentos para participar, para aprender, ¿no es cierto? Pero habla un poco de lo que hace Sebastián. Así que atentos al próximo día, viernes, que el equipo en la empresa, todos los que están conectados, en general, los que se participaron de este, de esta inscripción del webinar del de hoy, Vamos a hacer extensiva esa invitación para que puedan participar de esa, de esa acción a ver cómo funciona esa demo. Te voy sumando. También Fayán Rojano nos dice: ¿Una publicación diaria, crees que importa la hora de publicación? ¿Utilizar las horas tope, entre, entre comillas, o mejor experimentar el horario? Yo creo que es, es bueno ir experimentando en el horario, o sea, ya tenemos una referencia que sabemos que la gente tiende a conectarse y a estar más atenta después del horario laboral. Tenemos esa referencia, podemos tener una referencia en la analítica de, de cada red social también, una noción, pero yo creo que al final eh, las comunidades de cada cuenta se comportan tan distintos unas sí. de otras que sí. yo creo que lo mejor es ir probando. Finalmente las redes sociales... Igual es un poco de consecuencia y error. Si ustedes les va mal con una aplicación, no se achaquen, da lo mismo, porque pueden probar con otra en otro horario y quizás ahí se sí les va a ir bien y ahí van a descubrir el mejor horario. Pero Ay, todo depende de la comunidad y como todas las comunidades se comportan distinto, eh, es importante eh, ir probando. Perfecto. Gracias, Sebastián. Vamos sumando. Uh, Karina Núñez dice... ¿Cómo? Una buena pregunta, yo creo, Sebastián. ¿Cómo me puedo posicionar con seguidores naturales versus empresas o personas que compran seguidores o pagan seguramente esa publicidad? no? Qué difícil eso, ¿no? Posicionarme orgánicamente versus a empresas que gastan buenas lucas en posicionarse, ¿no? Sí, es que yo creo que no. no ¿Cómo se llama la, la usuaria o usuario? Karina. Karina, no te preocupes de eso. Da, como que da lo mismo. Finalmente uno entiende que una empresa grande que tiene los recursos paga por ciertas cosas, pero eso no le asegura que le vaya a ir bien. De acuerdo. Una persona puede pagar por comprar seguidores, pero no quiere decir que esos seguidores van a interactuar con tu contenido y mucho menos que van a comprar tu producto. Claramente. Entonces, da lo mismo. Si tú no tienes Luca y no puedes competir con esas empresas grandes, da lo mismo. Ponte metas tú misma, metas que sean realistas, acorda tu negocio, que sean orgánicas y en, haz cosas en pro de, la, de las posibilidades que tienes. Pero invertir lucas, por ejemplo, en seguidores no necesariamente te asegura que esos mismos seguidores te van a comprar o te van a después interactuar con tu contenido. Exactamente, mira lo que nos comentaba antes Villagrán, calidad versus cantidad, sin duda. Es ah, una linda enigma. Te voy sumando, gracias Sebastián por estar ahí y por acompañarnos con las preguntas de nuestros conectados. Eh, Carlos Urrutia, ¿cuál es tu opinión de YouTube para ventas? Mira, para ventas, YouTube no es, no es como algo muy, ¿cómo explicarlo? No, no es como muy de, de, de ventas. O sea, de claro. Pero sí, se puede patrocinar un video, si tiene las lucas para hacerlo, uno puede patrocinar un video, los típicos videos molestos que te aparecen ahora entre medio de los videos como publicidad, pero no es algo, yo creo que es una plata que todavía se podría invertir en una red social. Que, que te sirva más, en verdad. Y a nivel orgánico no creo que te ayude mucho. Obviamente si tienes una empresa que se dedica al audiovisual, obviamente por ahí sí, pues, o sea, si tenéis quizás una agencia audiovisual que queréis darla a conocer, tenéis que tener tus videos arriba en YouTube, porque probablemente la gente donde primero se vaya a buscar tus trabajos sea en tus redes sociales o en YouTube. Entonces es importante, es importante estar ahí. Pero si en verdad tu, el rubro de tu negocio no tiene mucho que ver con eso, no creo que sea tan necesario, no es necesario invertir ni gastar claro. tiempo en estar en YouTube. Gracias, Sebastián. Atento, entonces, Carlos, a esa opinión. Javier Sotelo, ¿cuál es la herramienta que comentaste para el tema de los hashtags? Sí, no me puedo acordar. De hecho, aquí la pregunta que pasó como por ahí. Sí. No me puedo acordar el nombre, pero se los prometo. Síganme, no sé, pregúntame por algún lado, porque en este momento no me acuerdo el nombre, pero existen y existen varias. Sebastián, sí. Consulta, ¿te pueden seguir en redes sociales? Estaban preguntando por tus redes sociales. Eh, sí, 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 o sea, sí, obvio. <laughs> no. Claramente, ¿cuáles Sebastián, son? Sebastián Carrasco. Sebastián en Carrasco. LinkedIn, sí. Arroba Sebastián Carrasco. Ya, perfecto ahí. Pero atento, obviamente que eh, puedes generar, digamos, la instancia de el, esa, el, esa esa herramienta para los hashtags que la gente nos estaba pidiendo. Ver si a lo mejor lo puedes compartir a través de las redes sociales o que te puedan seguir para que finalmente también poder acceder al nombre de esa, de esa herramienta. Sí, eh, ok, ningún problema. María Jimena Bonilla pregunta, gracias María Jimena, ¿es recomendable poner links al sitio web u otras redes sociales en las publicaciones? Perdón, me podría. Es que lo que pasa, lo que pasa, André, que me ponga a leer los comentarios que llegan y por? como que me distraigo, entonces me lo podría. Lo que pasa es que Guillermo Tolosa dice, nos tiró para el córner con las redes sociales, como que parece que. No, pero le dije, bueno, arroba Sebastián Carrasco. ¿Los pueden seguir en LinkedIn? ¿Twitter también? ¿Facebook? Sí. Eh, Instagram es lo que más. O la uso. agencia global. ¿La agencia también tiene redes sociales? Sí, por supuesto. Pueden seguir a la agencia global, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene LinkedIn. Pueden seguir a la agencia global en cualquiera de las redes sociales y también hacernos, hacerme la pregunta por ahí y yo se las voy a responder. Felipe, Felipe Redondo nos suma taxfinder.com, ¿no? No, que ver. no, pero eso también es una. Creo que es una. Es que hay varias herramientas. La que ya. yo conozco no tiene ese nombre, pero si googlean, van a encontrar varias herramientas que son gratuitas y ni siquiera es necesario descargar nada. Ustedes googlean como herramientas para medir hashtag y hay algunas que son pagadas, que son más pro, pero también les van a aparecer varias opciones que son online, que no hay que descargar nada. Uno pone el hashtag que querí como analizar. Y te aparecen los resultados. Correcto. Ahí les colgué igual el taxfinder.com que, que gentilmente Felipe nos compartió para que todos tengan acceso y puedan buscar. Pero, como dijo Sebastián, busquen a través de Google y pueden encontrar alguna herramienta. Te voy sumando las últimas preguntas del día de hoy. Eh... Ah, lo que te decía María Jimena Bonilla. ¿Es recomendable poner links al sitio web o a otras redes sociales en las publicaciones que hagamos? Sí, pero... Por ejemplo, en el caso de Facebook, en el caso de LinkedIn, sí. En el caso de, de Instagram, no se recomienda porque uno no puede hacer clic en la mención en Instagram. Eh, te permite ver más, pero si uno agrega un link, si tú vas a agregar un link en una publicación de Instagram, tiene que ser un link súper fácil. Por ejemplo, www.entel.cl. Fácil, porque uno lo puede escribir. Pero como no te da la opción de cliquearlo en Instagram, okay. eso no funciona. Perfecto. Entonces. Sí funciona en, en Facebook que uno pueda agregar el link. Es súper importante igual que la gente se fije en que el link tiene que estar al, al principio. En los, primeros, en los primeros 200 caracteres hay que integrar el link porque si no se pierde en el ver más. Y si nosotros queremos fomentar que la gente haga clic en el link, tiene que estar al principio de la mención. Pero quizás sí. como conoce aquí mención y después explica lo demás. Pero siempre tiene que estar al principio para que la gente, para que no tenga la gente que ver más. Perfecto, buen tips. Gracias, Sebastián. Gracias, gracias por la pregunta, María Jimena. Eh, Valeria González pregunta: ¿Dónde puedo aprender a manejar de mejor manera el Facebook para venta? ¿Tutoriales? ¿Youtube? YouTube, sí. Yo siempre recomiendo cuando tutoriales porque yo igual lo consumo mucho. Seguro. Tutoriales, si necesitan que ver algo, YouTube los va a ayudar mucho. Tienen de, de todos los tutoriales que quieran. Hay unos que están muy actualizados con las últimas actualizaciones de todas las redes sociales. Y aún así, igual se puede meter a la comunidad empresa. Nosotros tenemos muchas notas que hemos trabajado, muchos artículos que hablan sobre eso y muchos entregan paso a paso que puede ser de utilidad para, para los emprendedores. Sí, sin duda recaltar, Muy bueno, Sebastián. En la comunidad empresa, en el sitio web de la comunidad de la empresa, lo van a estar compartiendo a través del chat del equipo de Entel Empresa. Pueden ver estos blogs, pueden haber ebooks, pueden descargar. Ahí hay harta información, incluso 10 pasos, los pasos básicos. Pueden aprender. Es muy, está muy nutritivo desde el punto de vista de los contenidos. Así que atento y que puedan visitar a la comunidad de Entel Empresa. Te voy sumando las últimas preguntas. Ahora sí, Francisco Valenzuela. Muy buena pregunta. Yo creo que Sebastián dice, ¿Es necesario antes de elegir una red social tener primero una página web? ¿Va de la mano o no necesariamente? No, yo creo que no es necesario. Sí creo que es muy necesario tener una página web. Eh, es, es necesario tenerla a nivel general. No porque vas a tener re redes sociales es necesario tener una página web. Es necesario claro. porque ahora todo, como todo es digital. O sea, nosotros, Chile, es muy digital. Entonces... Eh, tiende como a perder un poco de credibilidad, un poco de créditos el hecho de no tener una página web eh, la idea es tener una página web que sea bien detallada, que tenga en lo posible que tenga e-commerce en empresa igual tiene un servicio, hay una persona que leí por ahí que preguntó de hecho si había un servicio de, para implementar e-commerce y si sí, hay un servicio en, 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 en empresa que permite crear un e-commerce muy fácil que es el servicio de mi negocio digital muy fácil, que también es muy barato. Y eso, si tú tienes una página web, se complementa al 100% con las redes sociales. Pero si tú no tienes una página web todavía, pero quieres partir con las redes sociales vendiendo un producto o dando a conocer tu emprendimiento, igual se puede, no hay ningún problema. Perfecto. Ahí la comunidad, el equipo de Entel Empresa les compartió a través del chat el link de la comunidad Intel, en Entel en www.entel.cl slash comunidad de empresas para que puedan revisitarlo y puedan ver ahí mucha información, como les digo, desde video, tutoriales, información y así poder generar, digamos, la instancia de poder Está revisando dicho sitio para poder acceder a más información y, obviamente, a poder acceder también a otras instancias. También le están compartiendo el Digital Market, pueden encontrar muchísimas herramientas para poder digitalizar los negocios. También el equipo de empresa le está compartiendo eh, el link del de Digital Market. Comunidad de Empresas, por ahí, informarme: Digital Market, soluciones que tienen Tel, como lo comentó Sebastián, el e-commerce, el acceso a las sitios web, hacer. Hay muchas herramientas y servicios que tienen el equipo de Teleempresa disponibles. A bajo costo, sin duda, para las pymes y los emprendedores, importante poder accederlo. Sebastián, casi 12 del me casi mediodía, una hora 25 de webinar. Te quiero agradecer profundamente el haber compartido con nosotros estos tips de, la de las redes sociales. Sin duda, un mundo que lo tocamos por ahí y que se puede hacer doble clic. Iremos viendo en próximas, obviamente. Sin duda en este ciclo a lo mejor como a lo mejor podemos profundizar en alguna vamos a ir a conversarlo internamente así que desde ya mandarte un gran gran abrazo gracias por tu tiempo y gracias por la disposición y acompañarnos en esta jornada del día de hoy igual para ti muchas gracias y muchas gracias a la gente que se conectó muy feliz de haber compartido estas horitas con ustedes sin duda Sebastián linda tarde un mejor fin de semana y estamos conectados sí, sin chau. duda gracias Sebastián chau chau, chau. Ahí teníamos a Sebastián Carrasco para terminar y es la sesión del día de hoy, ¿no? En este webinar de las redes sociales que fuimos entregando. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas consultas que quedaron pendientes de respuesta. La invitación es que a lo mejor puedan encontrar eh, la respuesta ustedes mismos a través de la comunidad en teleempresa o a través de las instancias en que nos entregó Sebastián. Sin duda, más de 550 conectados. Darle cabida a todas las preguntas. Tratamos de agruparlas por las temas, ¿no? Por las redes sociales. Y así obviamente quedaron seguramente muchas consultas en lo particular que no, lamentablemente por el tiempo no alcanzamos, pero eh, generar, digamos, la instancia de poder eh, invitarlos a ustedes a buscar esa respuesta de forma proactiva y a lo mejor poder encontrar. Y si no, obviamente preguntar, están las redes sociales de, Globa, de, eh, de la agencia Global que los pueden seguir a Sebastián Carrasco. En, en, las, en las redes sociales nos dijo que arroba Sebastián Carrasco para que a lo mejor también él pueda... A lo mejor responderles por DM y a lo mejor generar un vínculo con ellos. Antes de finalizar, recordarles que la grabación y la presentación del día de hoy se las vamos a estar haciendo llegar junto al equipo en empresa en lo sucesivo para que puedan volver a revisar dicha información y puedan descargar la presentación de hoy de Sebastián. Mucha información que compartió y así poder generar, digamos, eh, poder generar, digamos, la instancia de eh, de poder retomar esa información y poder revisarla a ustedes eh, el equipo de Intel Empresas también les va a hacer en paralelo llegar a partir de hoy en los próximos minutos horas también esta información de eh, más información con respecto a las redes sociales que vimos hoy día complementando a la presentación que nos dio Sebastián el día de hoy, ¿sí? El próximo viernes, mucha información, atento. El próximo día, viernes 27, atento a la invitación que les va a hacer llegar el equipo en empresa para la demo de esta herramienta de gestión de las redes sociales. Tengo muchas donde las gestiono, quizás esta demo pueda significar una ayuda para todos ustedes, sobre todo Ustedes mismos que están revisando las redes diarias de vuestros negocios y emprendimiento, Así que, próximo día viernes, primero les va a llegar la invitación para dicho eh, webinar o para dicha actividad que va a ser el equipo Entel, y así ustedes puedan conectarse y a lo mejor aprender, me sirve, no me sirve, hacer las preguntas. Ahí tendrán el espacio para poder generar dicha información y como cartelera de lo próximo que viene que siempre me encanta porque me parezco a lo que viene es nuestro le estoy compartiendo a través del chat el link del formulario de inscripción invitación que ya salió a vuestros correos electrónicos de lo que será el último webinar del ciclo reactiva y digital de este primer ciclo del primer ciclo disculpen del reactiva y digital que estamos realizando vendrá un segundo atento a esas novedades también ya lo estamos los confirmamos que habrá un segundo ciclo pero en lo particular, el próximo día, miércoles 25 de agosto, siempre a las 10.30 de la mañana, estaremos llevando la última sesión del primer ciclo del del reactiva digital en el marco del pymes en línea, ¿no? Y vamos a estar hablando de financiamiento y los principales errores al digitalizar tu negocio. Nos vamos a ir a la otra vereda. ¿Qué no hay que hacer para poder empezar a digitalizar? Complementando lo que estuvimos viendo hoy día también, siempre en el afán de profundizar y sumar. Vamos a estar hablando en primer término el apoyo al financiamiento para la empresa. Nos va a estar acompañando ahí José Manuel Garrido, gerente de inversión y financiamiento de Corfo. ¿Qué es lo que está haciendo Corfo para fomentar la inversión y el financiamiento? Interesante poder aprender y que nos muestre qué es lo que está haciendo dicha gerencia y cómo podemos buscar de las diferentes instancias como pymes y emprendedores en el tema del financiamiento, ¿no? Eh, los funcionamientos. Las características entre otros aspectos para que si la empresa y emprendedores puedan acceder al financiamiento interesante interesante tema y en un segundo tiempo vamos a responder estas preguntas que nos hizo nuestro amigo francisco israel fundador de frismo que también se dedica al social selling sabes cómo digitalizar tu empresa o emprendimiento complemento a lo que vimos recién con sebastián en eso estamos abarcando más información y siempre llevar lo más difícil de lo difícil a lo más simple, a todos nosotros que desconocemos mucha esta información, les compartimos ahí a través del chat el link del de registro para que se puedan ir ya registrando y también cuando terminen esta sesión van a encontrar en, su, en vuestro correo electrónico la invitación que le hicimos llegar con esa información del próximo día, miércoles 25 de agosto. Una jornada muy informativa, una mañana muy interesante ya al mediodía en nuestro... Eh, eh, poder generar, digamos, la instancia de acercar esta instancia junto al equipo de Entele Empresa. A nombre del equipo de ProPime y en nombre del equipo Entele de Empresa, sin duda, agradecer vuestra conexión del día de hoy. Un gran abrazo, que tengan un lindo, linda tarde, un mejor fin de semana y sin duda nos estaremos viendo si Dios lo permite y también nos podamos conectar el próximo día, miércoles 25, en esta última sesión del ciclo Reactiva Digital y en todo lo que vamos a estar realizando en lo que queda el resto del año. Un gran abrazo y con el cariño de siempre, que tengan una linda jornada, un mejor fin de semana y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias.